por medio del PC. Tiene grandes bondades porque es tener hardware y software, de los cuales pues Pingüino es el hardware y el software es Processio. Para comentarles un poco, es un producto que se está llevando a talla mundial. Pingüino es la versión de Arduino, si alguno lo han escuchado. Es mucho más versátil, es para las personas que quieren hacer lo que son implementaciones sencillas, o pueden también ser más robustas, pero la intención es hacerlo lo más transparente posible. Es decir, que la tarjeta no tienes que ser un electrónico completamente para poderlo utilizar, solamente saber fundamentos de programación y asimismo pues una serie de instrucciones y detalles que tiene la tarjeta, pero que son muy simples. Bueno, para comentarles un poco de cómo llegó Pingüino y Processing a mi vida y también al de muchos estudiantes de donde yo vengo, de la ciudad de Cali, es que era como la intención de querer desarrollar cosas por nosotros mismos, pero muchas veces cuando uno está iniciando no sabe realmente cómo hacerlo. De hecho, pues uno empieza a conocer la carrera ya es cuando están los últimos, en los últimos semestres, pero uno desde el principio está motivado y con ganas de hacer cosas. Pues bien, ese fue mi caso, y pues yo me propuse el año pasado que quería hacer un animatrónico. ¿Cómo? No sabía, pero quería hacerlo, y entonces ahí comencé. Resulta que empecé a averiguar con muchos profesores, apenas estaba comenzando con todo esto, y pues todos me decían, no, usted tiene que saber de programación primero, usted tiene que saber de control, usted no sabe nada de microprocesadores, y en fin, pero yo quería hacer el bendito animatrónico. Así no se moviera la cola y la boca, no me importaba, ya era algo. Entonces, ahí fue donde conocí a mi sensei, que está aquí, Julio de la Cruz, que es una persona que te da las alas para seguir soñando, y él me dijo, no, claro, tú puedes hacer eso y mucho más, puedes hacer tu animatrónico en tres dimensiones, en dos dimensiones, solamente la cuestión es que empieces a creer en ti mismo. Y yo decía, hombre, es verdad. Y pues sí, empecé a investigar un poco, no sabía nada de motores, no sabía nada de montajes, pero pasaba los fines de semana añorando a ver mi animatrónico completo, y así comencé. También él fue mi profe de programación, afortunadamente, y me dijo, no, pero mira, tú le puedes hacer interfaz a eso, que yo no sé qué, eso es muy fácil, haz de cuenta una tarjeta completamente transparente, tú solamente sabes que hay unas entradas y unas salidas, y empiezas a programar desde Processing. Yo, Processing, buenísimo, y lo más maravilloso de todo este cuento es que Processing es un programa orientado a programación a objetos, y más aún que es para diseño, entonces todo es gráfico, no es pues Visual Basic o C++, que toda la pantalla blanco y negro, sino que era algo innovador, era de color, figuras que se movían. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y pues lo otro es que también tenía la parte del pingüino, aunque no sabía mucho, pero bueno, con ayuda de mi profe Julio lo logré. No resultó lo que esperaba, pues, porque quería pues que rugiera y todo el cuento. Tan solo pude hacer dos acoples, uno en la mandíbula, que implementé fue unos motores con unos acoples de potenciómetro, motores DC, y otro igual en la cola. El muñeco fue hecho en cartón y pues no se movía. Y lo más chévere del cuento es que pude hacer la interfaz con Processing y mostrar el muñeco con sus movimientos. Al principio no era lo último, pero ya lo había hecho. Y ahí ha comenzado pues todo este cuento y el apoyo fielmente a este proyecto. Entonces les voy a dejar con mi profe Julio para que les hable un poquito más sobre este proyecto. Bueno, muy buenos días. Entonces voy a explicar muy bien de qué trata esto de Processing y Pingüino. Pingüino es una tarjeta microcontrolada. No sé si ustedes, algunos de ustedes conocen ya Arduino. Bueno, si no han oído Arduino, no importa. ¿Qué es el propósito de estas dos cosas que se exponen aquí? Es que una persona, cualquier persona, con unos pocos conceptos muy básicos de programación,
pueda realizar dos cosas: programar en el computador, programar en esta tarjeta que tenemos acá, y por último programar entre los dos, o sea, comunicar esto con el computador. Voy a empezar a explicar primero lo que es esta tarjeta, la que llama Pingüino. Entonces voy a mostrarle lo siguiente. Vámonos acá, barca. Listo. Ahí está el montaje en un protoboard. ¿Cuál fue el objetivo con esto? Es que cualquier persona, o en el caso de estudiantes o principiantes, puedan realizar su proyecto en un protoboard. Y si ustedes miran, la complejidad del montaje no es alta. Y observen lo siguiente, tiene un conector USB. Sin embargo, pues aquí para esta demostración hicimos una tarjetica un poco más elaborada. Entonces empecemos, voy a mostrarles lo fácil que es trabajar con esto. Lo que hay allí, este es el microcontrolador o el pingüino como tal. Veamos lo siguiente, él tiene unos terminales, están enumerados, bien, tiene cero, observen los siguientes, está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Físicos, los tengo aquí, físicos están ahí. Y voy a utilizarlos como salidas. Vamos al software, deja entrar a Pingüino. Miren allí, lo fácil que es esto. Voice setup significa configure. ¿Y qué voy a configurar? Los terminales, miren, el pin, el que les dije que es físico, está cero. ¿Qué dice ahí? Output, salida. ¿Qué dice ahí? Configure qué. Los 7 terminales como salidas. ¿Qué puedo conectar allí en esas salidas? LEDs. Ahí tengo unos LEDs conectados. Vamos en el código. Tiene una cosa que se llama void loop. El void loop significa que eso se repite una y otra vez. Entonces le digo digital grid, le estoy diciendo escríbame un dato digital o un dato, díganlo, un dato. ¿A quién le va a escribir el dato? A 0, 1, 2, 3, hasta 7. ¿Y cómo están configurados? Como salidas. ¿Y qué les estoy mandando ahí? Un alto. En términos de los LEDs, ¿qué va a hacer? Encienda los LEDs. Después dice delay. Delay es un retardo. Está en milisegundos. ¿Qué estoy diciendo? Encienda los LEDs y espere 200 milisegundos. Vamos al código. Abajo. Y después digo, digital grid, ¿a quién? A mis salidas. Low significa abajo. En términos de los LEDs significa apague los LEDs. Y espere que 200 milisegundos. ¿Qué vamos a ver allí? Que encienden y apagan los LEDs. Entonces, hagamos la prueba para mostrarles lo sencillo que es esto. ¿Qué conocimientos de programación necesitan ustedes ahí? ¿Que sean avanzados? Ninguno. Ahí se hizo el proceso de compilación. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer si hemos compilado el programa? Miren que tenemos conectado la tarjeta por medio del puerto USB. Vamos a descargar el programa. Ahí con ese botón verde lo descargó. Entonces tenemos que ver, encender y apagar los LEDs cada 200 milisegundos. ¿Sí? Que no me gustó los 200 milisegundos, coloquémosle 2 segundos, entonces reemplacemos por 2000. Compilamos y después procedemos a descargar. Ahora tenemos que verlo más lento. Entonces, esta fue la idea con este sistema. O sea, no necesita uno como esperar a ver microcontroladores, microprocesadores o ver cosas de estas para poder hacer estas cositas. Ya es la imaginación de ustedes, pues aquí yo se encendería a apagar LEDs, es qué puede hacer. Bueno, entonces este fue Pingüino. Pero ¿qué queríamos? Si teníamos USB, significa que esto lo puedo comunicar con el computador.
Vámonos a... No, pues vámonos de una vez a Processing. Entonces vamos a entrar a la herramienta. Ah, no, vámonos a Pingüino nuevamente. Archivo. USB Processing. Compilar. Bueno, entonces voy a hacer la comunicación con el PC. Entonces voy a descargar un programa al microcontrolador que me va a ayudar a comunicarme con el computador. Incluso el programa usted no necesita saber cómo se hace. Descárguelo que ya va a tener comunicación con su PC. Bueno, entonces ahora voy a entrar a la herramienta Processing. Una característica de esto, este hardware y el software que hay allí son libres. Usted puede modificarlo, puede descargarlo, no va a tener ningún inconveniente, no le van a decir que usted esté pirateando software, lo puede distribuir, puede hacer uso de él. Processing 2. Ahí, ejecutar. Se va rápido. Este de aquí es el entorno de programación de Processing. Miren que el de Pingüino y Processing son muy parecidos. ¿Por qué? Porque la idea es que sea lo más simple posible. Otros entornos de programación a usted lo saturan de un montón de paneles, de cosas, de... No, este es simple. Programe, compile y mire qué pasa. Entonces vamos a abrir uno de los ejemplos que ya tengo hecho para la tarjeta. Ejemplos, Pingüino, ejemplo 03. Y corrámoslo. Listo. Allí, ese... ¿Qué se hizo? Miren acá los LEDs. Entonces mueve ahí, Alejandra. Entonces, ¿qué he hecho? Estoy encendiendo y apagando los LEDs según donde coloque el puntero del ratón. ¿Sí? Entonces, estoy ya teniendo interactividad con esta herramienta que es gráfica, con hardware. ¿Sí? Entonces, aquí estoy haciendo el primer paso. El primer paso es del PC hacia el microcontrolador. ¿Y el microcontrolador hacia qué? Hacia los LED, pero imaginen que ustedes pueden colocar motores, pueden colocar cualquier otro dispositivo electrónico que pueda recibir, que pueda actuar como una salida. Listo. Ahora veamos, cerremos ese, veamos ahora el otro, como entradas. ¿Vas a explicarlos? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Veamos aquí primero el código. Un momentico. Arriba, Alejandro. No te veo, no. Voy a enfocarme acá. Para mostrarles también que el código que estamos usando en el computador también es sencillo. Dice Voice Setup, es configuración. Ahí donde dice Pingüino Low, Pingüino New, eso es copiar y pegar, que eso es simplemente para decir que me voy a comunicar con la tarjeta microcontrolada. Es configuración. Y tiene una cosa que se llama void draw. Es una cosa que ejecuta una y otra vez. El draw significa es que voy a dibujar. ¿Sí? Indica que este entorno de programación es orientado a qué? A gráficos. Entonces vamos con el primer ejemplo. Ese de una vez. Te faltó una vez. Entonces, ¿qué hacemos? En el void draw colocamos el código que se va a ejecutar. Bueno, aquí entro nuevamente yo. Listo. La intención de este código, como bien lo dijo el profe, aquí en el draw, ya hay unas condiciones inicializadas
que se hicieron en el Bow Setup. ¿Me puedes subir un momentico, Julio? Eso. En los cuales, primero, estoy llamando una condición que dice un interruptor, que puede ser cualquier objeto. Y segundo, le digo que si presiono aquel interruptor... Ah, bueno, también lo vamos a colocar aquí en video para que todos los puedan ver. Si hunde el interruptor, significa que él me tiene que dar un aviso de que es pulsado ese interruptor. Significa que hay una salida y una entrada igualmente. Ay, qué pa... No, acá bajito. Este. Bueno, bueno, la parte de las entradas también es importante tener, que es del hardware, o sea, de los módulos o del, de los LED o de los pulsadores que tengamos en la tarjeta, que lo va a comunicar es con la PC. O sea, que este de alguna manera va a comunicarse directamente es con Processing. Entonces aquí está la tarjeta microcontrolada, los puentes y estos van a ser los pulsadores. Bueno, con que voy a entrar, enviar una entrada al programa. En esta parte no va a haber dibujos porque como va a haber una entrada, no podemos predeterminar el objeto. Lo que vamos a determinar es que en la parte de abajo, si pulsamos, hay un mensaje. ¿Y el mensaje cuál es? Miren chicos, pulsador sin presionar significa que no se ha pulsado ninguno de las entradas que tenemos digitalmente en la tarjeta microcontrolada. Cuando lo pulsamos, aparece pulsador y aparece pulsador presionado. O sea que, de todas maneras, esto aparte de darnos la parte de la imagen, también lo podemos tener con un, con una condición que se llama PrintLine, es que nos dé información sobre lo que se está ejecutando para la parte de las entradas. ¿Qué significa? Que dentro del programa usted puede tener entradas y salidas y las entradas las puede ya saber de antemano por estos mensajes. Y las salidas van a ser la parte de la parte gráfica que se va a mostrar en la parte de dibujo. Aquí hay otro. Este otro es con la parte de las salidas. Entonces la parte de las salidas es la alimentación o los voltajes que va a dar la tarjeta microcontrolada de acuerdo a lo que se inicialice en el programa de procesing. Como ya bien habíamos dicho, el programa en este momento en Pingüino lo que hace es tomar todas las condiciones y todas las pines que le hablen aquí en procesing y inicializarlas acá como una parte gráfica. Y hace así la interacción. Entonces miren chicos, aquí hay tres círculos de los cuales cada vez que yo presione uno va a cambiar de color. Y este cambio de color significa que ha sido presionado uno de los pulsadores. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hemos cubierto dos aspectos, entradas y salidas. Pero hay otro también interesante, uno que se llama... variaciones análogas. Bueno, ¿qué es una variación análoga? Aquí hemos hecho cosas que se encienden y apagan, pero ¿qué tal algo que varía? ¿Qué cosa puede variar? Aquí tengo, veamos en el gráfico, en el video, un potenciómetro, bueno. Aquí le estoy girando el eje. Es algo lo cual varía. ¿Qué está variando? La posición angular. Y vamos a ver cómo podemos capturar posición angular. Uno. Entonces vamos a ver un ejemplo. No. Siempre encima. No varía. Bueno, voy a variar. Ahí está saliendo. Colóquenle atención al amarillo. Sí, lo que pasa es que la tarjeta tiene... para muchas entradas que varían. Entonces voy a variar la posición angular, o variar la posición angular. Miren el amarillo. Miren que baja, sube, según cómo varíe la posición angular. ¿Qué otros sensores tenemos ahí? Hay unas fotoceldas. Sensores de luz, voy a decir, unos sensores de luz que también, dependiendo del nivel de intensidad de la luz, varían. Son el azul claro de acá. ¿Sí ven? Miren el azul clarito.
coloco el dedo y también hay variación. Entonces, aquí usted tiene ya tres cosas, entradas de pulsadores, salida a cosas y puede medir cosas que varían, por cosas que varían con el tiempo. Bueno, entonces esto digamos son las aplicaciones más básicas que puede usted hacer con Pingüino y Processing. Sin embargo, vamos a mostrarles una aplicación un poco más compleja que hizo con el robot. Voy a mostrarles, bueno, esto fue lo como para el que quiera principiar. Ahora voy a mostrarles qué se puede hacer si usted con esta herramienta. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, vamos a mostrar otro ejemplo de los dados. Pues para organizar un poquito el cuento, nosotros hicimos una pequeña implementación de lo que es Processing y Pingüino con unos dados mágicos. Entonces hicimos un programita de dados en el cual vamos a mostrar su posición con los LEDs que tengo en la protoboard. Bueno, entonces, como decía el profe, el lenguaje es muy básico, el lenguaje de Processing es Java. Adicionalmente, el que ustedes vieron en la tarjeta Pingüino es C. Estamos hablando que también estamos programando en alto nivel, que es lo que se está llevando ahora a cabo, y que la intención de eso es no complicarse, es utilizar herramientas para aprovecharlos en otros, en cosas útiles, en divertirse, porque pues a veces nos enfocamos tanto en proyectos en proyectos tan llenos de cosas que dejamos de disfrutar lo que verdaderamente que nos importa, que es la electrónica, y hacer implementaciones de esto, porque el usuario no va a ver, ay no, es que usted le hizo el supercircuito, el usuario quiere ver, son resultados, y esto pues es una gran oportunidad. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar. Ay, gracias. Bueno, entonces esta es la pantalla, dice lanza y presiona el ratón. Entonces en esta parte vamos a presionar y nos aparecen los dados. Inmediatamente en el protoboard tiene que aparecer el mismo número. Tira de nuevo, listo, tiramos nuevamente. Y si seguimos presionando el ratón, verán que también los LEDs van a la misma intensidad. Como les dije, son cositas sencillas, y si vemos el programa en sí, nuevamente, por aquí, qué pena. El programa, bueno, tiene unas funciones iniciales, este programa también nos ayuda a cargar, no es solamente que nosotros hagamos en la parte del drone, sino que podemos cargar en música, podemos cargar dibujos en diferentes formatos. Este formato SVG es muy bueno porque es la parte de capas. Entonces, por ejemplo, la gente que le gusta la parte de diseño y todo eso, puede hacer ahí animaciones muy buenas. De hecho, ya Processing, la versión 1.5, está pues cargando lo que es realidad virtual, y adicional está también las animaciones en 3D. Bueno, entonces para ir como concluyendo, esta fue una aplicación medio avanzada, ¿sí? De un ejemplo de una interfaz gráfica hecha en esta herramienta Processing, manejando este software. Ahora vamos a mostrar una aplicación más avanzada. El siguiente es un robot inspirado en los prototipos de un señor que se llama Theo Janssen. En este caso tiene dos tarjetas microcontroladas y las dos se están comunicando por módulos inalámbricos. Puede parecer difícil, pero no, con los principios que están allí usted puede hacer su diseño. Allá tiene otra tarjeta también microcontrolada Pingüino, y lo que hacemos es comunicarlas. Entonces, voy a mostrarles el blog. Tengo un blog por si desea alguien o está interesado en este proyecto y desea consultarlo, lo pueda copiar. Ahí está la dirección del blog. Explico todo, las guías, todo está explicado.
Entonces, no sería más. ¿Tienen, si alcanza para alguna pregunta? Sí, alcanza para alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, es que esto te permite, usted sabes que el módulo XB es también transparente, fácil de usar, entonces, sí, usa dos. Sí, en la página está ese tipo de error. ¿Alguien más tiene pregunta? Bueno, entonces no sería más, pues muchísimas gracias por su atención. Bueno chicos, muchas gracias. De todas maneras, pues la intención es que visiten el blog, cualquier cosa, pues que nos comuniquemos. La intención de Campus Party es hacer red y es una red de personas. Entonces, pues nada, estamos abiertos para cualquier pregunta e inquietud.